¿Qué pasaría si Sánchez pacta un referéndum de independencia con Cataluña? ¿Dónde quedaría el artículo 8 de la Constitución? Vamos a ser ya más concretos. Sí, es muy difícil saber lo que pasaría. Yo creo que va a pactar y van a hacer un referéndum, lo creo, porque este hombre está dispuesto a todo. Y su dinámica lo lleva a lo que lleva, ¿no? Y lo que está haciendo, y su historia ya la vamos conociendo, ¿no? Claro, aquí el problema que veo, aparte de matizar algunas cosas acerca del concepto de nación, cómo se lo están cargando previamente. Es decir, ya no estamos en un punto de partida como cuando se crea el Estado Nacional o la propia Constitución, que define lo que es la nación española y es la depositaria de la soberanía, única e indivisible, única e indivisible. Pero es que ya la están dividiendo o está dividida. Ya no hay un concepto de nación única e indivisible. Fijaos bien cómo nos están colando, eso que hablábamos antes tú y yo en un rato, la narrativa que vienen haciendo desde hace tiempo de los pueblos de España. Por ejemplo, por poner un ejemplo. Y va inoculando eso en la gente, la idea de los pueblos de España, el pueblo gallego, el pueblo andaluz, con esto del autonómico, el pueblo vasco, el pueblo... Es decir, hay muchos pueblos. España es una realidad plurinacional y ya se acepta esto como una cosa natural. Yo escribí en la tercera de La Razón hace en el año 17 explicando cómo eso, lo de la nación de naciones, es una barbaridad, eso no entra en cabeza humana, y explicaba por qué. Pero ellos siguen con su discurso. Por lo tanto, eso que dices tú, Fernando, que lleva mucha razón, lo que debería ser, como decía Ortega, no es lo que es. Y ellos están trabajando con lo que es, poco a poco lo van haciendo. Y en el proyecto que tienen las izquierdas, vamos a decir aquí, es una España confederal, que eso es lo contrario a lo que es un Estado nacional. Federal, autonómico, es decir, es todo lo contrario, van a la confederalización. Claro, una de las cosas con las que se está encontrando el presidente del gobierno es que le entra un actor que no pensaba, y es Junts, por decirlo en castellano, ¿no? Estos señores que están jugando muy fuerte porque es su razón de existir y el jefe está fuera. Están muy fuertes y van a por todas. Él creía que podía manejar y podía manejar los tiempos. Y manejando los tiempos decía, bueno, si se hace un referéndum, se hace. Pero como van retorciendo la ley hasta extremos incalculables, la hubieran retorcido, esto es lo que yo pienso, la hubieran retorcido. Claro, se está encontrando la realidad, siempre no es lo que uno idea. El mundo de las ideas no es el mundo de la realidad. La realidad es que hay un actor político nuevo que les está atornillando bien, porque además, primero porque es de derechas, porque esos sí son xenófobos, porque esos sí son separatistas, porque esos sí son todo lo que se quiera, nazis, si se quiere. Y estos creían que con estos podían torear como si fuera Ezquerra, y se han encontrado con un actor que está jugando otro juego distinto. Claro, estos saben que lo hacen pronto y rápido o que no les juegue con ellos. Claro, el otro quería ir adaptando, ir doblando la ley hasta extremos incalculables, como lo están haciendo, de la ley a la ley, eso lo aprendieron desde hace mucho tiempo, de la ley a la ley, y bueno, consolidando poco a poco los terrenos que ellos van ganando. Y este señor está apretando el acelerador y no les deja, y esto es un problema con el que Sánchez no contaba y que esto le está creando yo diría casi una úlcera de estómago, le va a provocar una úlcera de estómago, porque esto se le escapa a sus intenciones, y que él creía que podía dominar los tiempos, y no domina los tiempos en política, y en política es fundamental.